Google nació hace casi 19 años, con una misión y un objetivo muy claros, el de organizar la información disponible en Internet y hacerla accesible y útil para todo el mundo, para todos los usuarios. La plataforma Google Arte y Cultura nace con la misma intención, con el mismo objetivo y misión. En el fondo es poner a disposición de los usuarios de Internet todo el patrimonio histórico-artístico que hay diseminado por el resto del mundo. El origen de esta iniciativa, y lo digo con orgullo, tuvo lugar aquí en la oficina de Google en Madrid. Una compañera del departamento de marketing, amante del arte, decidió llevar a cabo un proyecto en el que se mezclaba la tecnología y la cultura. Ella se preguntaba, ¿por qué no aplicamos la tecnología de Google Earth a la digitalización de las obras de arte? Y así lo hicimos, un proyecto piloto que también tuvo lugar aquí en Madrid, en este caso en el Museo del Prado, donde digitalizamos 14 obras maestras de arte, utilizando una tecnología que aplicamos en una cámara que nosotros llamamos Art Camera, que lo que hace es digitalizar en altísima resolución cualquier objeto o obra de arte en este caso que se pone enfrente del mismo. La tecnología lógicamente va evolucionando y también ha evolucionado la forma en la que digitalizamos estas obras de arte durante estos años. Al principio, digitalizar una obra de arte de este tipo requería días. En la actualidad, digitalizar una obra de arte en altísima resolución con esta cámara solo es necesario unos minutos. ¿Qué beneficios aporta la plataforma Google Arte y Cultura? En primer lugar, diría que es beneficiosa, lógicamente, para los usuarios. En la actualidad se estima que hay unos 3.200 millones de personas en todo el mundo que tienen acceso a Internet. Esas personas pueden disfrutar de las obras de arte digitalizadas en esta plataforma y, si lo desean, hacer sus propias colecciones con la plataforma. Tienes otras implicaciones positivas, como por ejemplo en el mundo educativo. Cualquier maestro, profesor en la universidad puede explicar hoy la historia del arte, la historia del hombre, de una manera diferente a cómo se ha venido haciendo ahora. Los alumnos podrán disfrutar en sus pantallas y comprobar muchas de esas obras de arte que explican nuestra razón de ser en sus propios dispositivos. Y lógicamente, la tecnología ha modificado de forma sustancial la forma en la que nos relacionamos con los demás, nos comunicamos o incluso consumimos información o entretenimiento. De este mismo modo, la plataforma Google Arte y Cultura y sus socios, sus partners, lo que quieren hacer es, siguiendo esa tendencia, poner a disposición de los usuarios de Internet toda esta riqueza artística repartida por el mundo. Y gracias a esas herramientas, cualquier persona desde el salón de su casa, con solo tener acceso a Internet, puede visitar la Capilla Sixtina, el Palacio de Versalles, el Museo Thyssen en Madrid, o incluso disfrutar de algunos archivos históricos como por ejemplo el de Nelson Mandela, o visitar alguna de las exposiciones que se han creado en esa plataforma con motivo de alguna conmemoración. En el caso español, por ejemplo, el año pasado celebramos el 400 aniversario de la muerte de Cervantes y hay una exposición donde se recoge por primera vez material que nunca había estado disponible al público. Este proyecto lo que demuestra es que la tecnología y la cultura se entienden, que la tecnología puede ser un aliado no solo de la cultura, sino también de los creadores. Y eso es lo que pretende demostrar y reflejar esta plataforma de Google Arte y Cultura.